Hola a todos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar este capítulo número 7 de Kabukicho Sherlock. En fin, ¿qué pasó en el último capítulo? El último capítulo nos cuenta el capítulo de Kobayashi, creo que se llamaba. Kobayashi, puede ser. Lo mismo. Ay, no me acuerdo. Creo que sí, era Kobayashi, ¿no? Kobayashi, nos cuenta el pasado de Kobayashi, que estaba en una especie como de mafia, en fin. Que como que traicionó a ahí al que tenían que pedir dinero y parece ser que lo traicionó pero porque quería que el señor que era mangaka de anime, perdón, anime de manga de comedia, era muy bueno dibujando y decía que va a tener futuro, le perdonó la vida y que se vaya de aquí antes de que lleguen nosotros, en fin. Que después se lo llaman traidor, hizo algo bueno, después con el tiempo ve, sufre y todo, trabajando, que va a pagar todo lo que ha hecho. Y vemos que ¿cómo se llama? Que me saldrá. Que después cuando ya se vuelve mangaka el chico y le publica él como a Kobayashi como si fuera un héroe de su propia historia y tú dices, joder, de puta madre, bueno, es un shoujo héroe, algo así, algo raro, ¿vale? Un shoujo shonen, algo así, podemos decir. En fin, fue muy bonito, tío. O sea que el que le salvó la vida no se ha olvidado. La persona que le salvó la vida no se olvidó de él, sino que le recuerda. Muy bonito, la verdad, la historia, me gustó, ¿eh? Después Kobayashi sí que piensa que no es un héroe y al final sí. Va a salvar a los niños. Y los casos, ¿no? Una bonita historia, ¿eh? En todos los detalles. Después, más allá de eso de que en los comentarios que he leído, como sea al final el malo. ¿Cómo se llama? James sea el malo, me va a cagar, o sea, Morty, y tú en plan de, me acaban de spoilear. O no, espero que no, espero que no. Yo espero que eso no sea verdad, que Kobayashi sea el malo. Porque es que, no sé. A ver, no sabemos mucho de él, no sabemos casi nada de él, ¿vale? Pero, para que no digan que eso, pues no sé. Solo leí comentarios, uno, los demás decían que no, que no, que no, ¿cómo va a ser? En fin, después están diciendo que se están poniendo aquí como un. ¿Cómo se llama? Esto es como si fuera. Relleno, más bien. En fin, capítulo número 7. Esposa mirando el futuro. Una solicitud de extravagancia de clase S para recuperar el US, el USB. USB, joder, me he rayado. Robado fue presentada al detective Nagaya. Parece que el USB fue robado de la habitación de Moran Shiyuku. El señor Mycroft Holmes, el secretario del jefe, en jefe del jefe, y el hermano Sherlock, uy, presentó a la solicitud de detectives que están entusiasmados con la recompensa de 15 millones de yenes. Se dice que, que el criminal que robó el USB es la famosa Irene Adler. ¿Vale? Estamos viendo aquí a. Esta rubita y yo imagino que será esa Irene Adler. Este es el hermano de Sherlock, ni de Blas. No la parece. Bueno, puede serlo, pero no lo veo. Porque bueno, Sherlock está en plan. Watson está en una casa mirando a ver, pistas o algo. Eso me recuerda al peinado de una de Concepción. Perdón, al gorro de una de Concepción. Bueno, estamos viendo de nuevo a la chica esa, Irene. Puede ser Irene, es la Irene. Y aquí vemos al. Este tío no me acuerdo cómo se llamaba. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba ese detective. Creo que de aquí lo vería, ¿verdad? No. No venía. No venía en español, traducido, me refiero, ¿vale? Lo escribí en japonés. Me cago en sus calaveras. Ahí está. Quiero ver el nombre, ¿vale? Es que no me acuerdo ahora mismo el de lentes, no me acuerdo cómo se llamaba. Fuyuto, vale, Fuyuto. Vale, estamos viendo a Fuyuto ahí bebiendo, desolado. Y aquí vemos al viejo este. Parece que hay una competición de quién aguanta más el alcohol. Por lo que veo, ¿eh? O simple hizo a veces. Bueno, pues entonces, este modo especular que es el hermano de Sherlock. Podría serlo. No lo sé, lo veo factible ahora mismo. A ver, vamos a ver el avance.
Like, por cierto, antes de nada. Es una carta. Me encantan las canciones que ponen, te juro, ¿eh? Espacio, espacio, espacio. Vale, estamos viendo aquí hacerlo. Dice, ¿cómo es en plan de? No sé quién era. Me recordaba al de Babylon, no sé por qué. De más rubio y más joven. Aquí vemos a la Irene esa. Un montón de cosas en una milésima de segundo, vale. Watson está aquí en plan de jajaja. James, seria. El hombre mujer del bar. El que hace las cartas. Bueno, están siguiendo a Irene. Medidas, uy. Espero que eso sea maquillaje de los pómulos y no estén sonrojados, porque si están sonrojados me cago en la puta, ¿eh? Joder, macho. Bueno, se me está dando Watson por lo que se ve. ¿Watson? ¿Qué está tocando mi querido Watson? Bueno, Irene sería. El USB robado supuestamente es este. ¿Un huevo? ¿Por qué un huevo? ¿Qué pendrive más raro? ¿Qué USB más raro? ¿Me estás cargando algo? ¿No me siempre estás ahí? Nope. Bueno, se está riendo. No aguanta. Sí, yo creo que sí, tenía razón. Yo mismo me están comiendo por alcohol. Watson está conduciendo, parece ser. Y ahí viene. ¿El futuro de Watson? Entendido. No escucho bien. Perdonad, vamos a repetirlo. El futuro de una esposa. El futuro de una esposa. Vale. Pues no sé. Veremos. Este, creo que sale en el opening, si no me falla la memoria. En fin, no sé. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima.